Más que del artista plástico Jean-Michel Basquiat, en su novela La viuda Basquiat, que este año celebra su 15 aniversario, Jennifer Clement se centró en Suzanne Maluk, la mujer que probablemente más tiempo lo amó y cuidó de él, en una relación adictiva y destructiva, pero sin la cual no se podría explicar mucho de la personalidad del artista, amigo de Andy Warhol y Madonna, como la propia Clement. Cuando yo llego a Nueva York y conocí a Madonna y conocí a Keith Haring y a Basquiat y a Suzanne, y digo, ninguna de estas personas era famosa. La única persona famosa era Andy Warhol. Sí. Entonces, yo en esa época empecé a escribir poemas sobre Suzanne, porque Suzanne es una musa para mí y también fue una musa para Basquiat y también fue una musa para Francesco Clementi, el pintor. El pintor. Uh-huh. Entonces, pues realmente es un libro que no sale con ninguna intención de la fama o de personas conocidas. Uh-huh. Digo, realmente es un libro que sale de mis poemas que escribí sobre ella. Lo escribí no mucho después de que murió Jean-Michel Basquiat. Y bueno, ha tenido esta gran nueva vida. De hecho, en la revista Art Forum, que es la revista más importante sobre las artes, sí. Glenn O'Brien, que es el experto sobre Basquiat y además hizo la película sobre Basquiat, sí. que se llama Downtown 81. Sí. Él acaba de escribir en Art Forum este año, en abril, que es el mejor documento que existe sobre Basquiat. Es un libro a dos voces. Ajá. Yo escribí las dos voces. Entonces, uh-huh. no son entrevistas con Suzanne, ni mucho menos. Son, lo que yo quería es tener un contraste sí. entre una voz muy poética sí. y luego una voz más como de conversación, de la calle. Además de estar conmemorando los 15 años de la publicación de La viuda Basquiat, Jennifer Clement tiene otro motivo de celebración. Ha sido elegida presidenta del PEN Internacional y es la primera mujer en ocupar este cargo en casi 100 años de historia de la asociación. Para mí es un gran honor y como primera mujer, pues también es increíble. Yo lo que espero es hacer varios cambios y un cambio que me gustaría hacer, que no va a ser fácil, es cambiar la acta constitutiva, uh-huh. porque se fundó el PEN en 1921. Y en la acta constitutiva dice combatir odios de clase y de raza. Y no menciona género. Y yo creo que es muy importante que esté eso porque, como todos sabemos, la censura de género es un problema muy grande en muchos lugares del mundo. La viuda Basquiat se presenta este jueves 29 de octubre en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a partir de las 19:30 horas. Noticias 22, Irma Gallo.